Vergüenza mundial, verdadera catástrofe lo que ha pasado con el tema de YPF. No tienen perdón de Dios, maestro, no tienen perdón de Dios. Hoy el Estado argentino, administrado por el kirchnerismo en 16 de los últimos 20 años, perdió otro juicio multimillonario. Poneme la cifra, por favor. Mirá lo que es la cifra. Mirá lo que es. 16 mil millones de dólares por culpa de Cristina y Kicillof. Al tipo de cambio libre estamos hablando de 11.280 billones de pesos, o sea, 11.200 millones de pesos. ¿Qué se podría hacer con todo eso según chequeado.com? Fíjate, pagar 342 millones de AUH, pagar 66 millones de jubilaciones mínimas, construir 6.400 hospitales públicos, pero se lo vamos a tener que pagar a un fondo de inversión porque, bueno, en 2012... Cristina quiso jugar a ser la Che Guevara argentina, mirá. Artículo séptimo. A los efectos de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la presente, declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF Sociedad Anónima. Repetimos entonces, declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF Sociedad Anónima, representado por igual porcentaje de las acciones clase D de dicha empresa pertenecientes a Repsol YPF Sociedad Anónima, sus controlantes o controladas en forma directa o indirecta. Así hacía, ¿no? El populismo sale caro. Jugaron a ser de izquierda, jugaron a ser Cuba, festejaron 11 años como engañaban a la sociedad argentina y ahora llegó el momento de pagar la irresponsabilidad. Repito, el populismo es nafta para hoy, hambre para mañana. Fíjate cómo se festejaba la expropiación de YPF, dale. Dictamen de mayoría de las comisiones de energía y combustibles y otras. Recaído en el proyecto de ley, venido en revisión del Honorable Senado, por el cual se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF Sociedad Anónima. Orden del día 288. Tiempo. Diputados votaron a favor de este proyecto que recupera para el Estado Nacional el 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de la petrolera española Repsol. De ese 51%, vamos a recordar, el Estado Nacional, que va a formar a partir de este momento la nueva YPF Sociedad Anónima, quedará con un 26,03% de sus acciones, el 25,46% en poder del grupo Petersen, el 24,99% para los distritos petroleros. ¿Y ahora? ¿Dónde nos metemos esos fuegos artificiales? 208 diputados irresponsables, una manga de responsables, votaron a expropiar una empresa. Un show progre berreta que hoy nos termina costando, repito, 16 mil millones de dólares. ¿Sabes qué? Lo tienen que pagar ellos. Cristina, Kicillof, cada uno de los legisladores que aprobaron esta barbaridad. Uno recuerda cuando el entonces ministro de Economía, Kicillof, la canchereaba tanto. Decía, por ejemplo, que los críticos de la expropiación éramos unos tarados. Mirá. En ese leonino estatuto interno que dijeron que si alguien osaba poner un pie, como el propio Estado, porque créanme que si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15%, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el 100% a un valor equivalente a 19 mil millones de dólares.
Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido. Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido. Y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto, si no, ¿dónde está la seguridad jurídica? Señores, fue una empresa, se reunieron y dijeron, ¿cómo podemos hacer para que nadie nunca intervenga en el control de la compañía? ¿Será que es sagrado el control de esa compañía? ¿Se da cuenta, señor Massa, por qué no tienen perdón? Porque el daño que han hecho es colosal, es abismal, es atroz, en serio. No solo por la plata perdida, que es mucha. Yo te diría por la reputación que le hicieron a la Argentina. Le hicieron fama de un país expropiador, chavista, izquierdista, poco serio, moroso, tramposo, violento, patotero. Y la verdad que nosotros no somos eso. Condujeron el país los últimos 20 años como un grupo de matones que se llevaban puesto el derecho, los contratos, la ley. Y pensar que Sergio Massa hace 2 meses solamente reivindicó la expropiación. Mirá. Pero para llegar hoy acá, vaya mi primer agradecimiento a aquellos que en el año 2012 tuvieron el coraje, a través del liderazgo de Cristina, de recuperar YPF. Ministro Massa, escuche, poneme el fallo, por favor. Lo que dice el fallo de la jueza de Nueva York, Loretta Presca. Ofendería que Argentina viole a sabiendas los estatutos, fuerce a los demandantes a que sean sus acreedores involuntarios por una cantidad enorme de dinero en el transcurso de una década y luego pagar una tasa reducida, pero llorando pobreza cuando llegue el momento de pagar la factura. ¿Se entiende o le hago un dibujito? O sea, la jueza está diciendo que el gobierno argentino se quiso hacer el vivo, quiso llorar pobreza para no pagar la factura. Y entonces llegó el momento de pagar una factura de 16.000 millones de dólares, que es más que todo lo que vale hoy YPF. ¿Quiénes eran los tarados? ¿Quiénes eran los tarados? Nosotros. Tal cual, Kicillof trataba de tarados a los que lo criticaban. Escuchamos también lo que dijo, que es muy importante, la cantidad de gente que estuvo a favor de esto, es tremenda. O sea, son culpables, es la famosa casta política culpable. Y también concuerdo, que ya lo dije ayer, habría que, no sé, poner todos los terrenos que tiene Cristina para pagar esto también. Kicillof, son culpables, son nefastos. O sea, además se podría haber solucionado esto, se podría haber evitado. Estuve leyendo las últimas horas expertos que hablaron del tema, que estaban, de hecho, en muchos casos, en parte de la gestión, y que decían que lo que se hacía dentro era horrible, que se podría haber evitado desde el punto de vista legal esto, haciéndolo de otra manera. Pero quisieron hacerlo a la Chávez, a la Maduro, a expropiese. Y bueno, obviamente que iba a terminar mal. Además, recordemos que cuando esto arrancó, Kicillof era ministro de Economía. Con suerte sabe sumar, iba a ser ministro de Economía. Por eso terminó todo mal. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué opinan de toda esta situación de YPF. ¿Cómo creen que terminará? Si vamos a tener que pagar o no. Todo lo que quieran agregar lo dejan acá abajo en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y tomate como te hasta la próxima.